Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hemos vuelto y no estamos solas, estamos con mi gran amiga La Santa, que quiso venir, que quiso visitar. Me encanta porque te hice un humor. Hola. Hola. Vino, vino media arisca la amiga, pero... Sí, bien. ¿Cómo? Tipo... Sacaba la lengua. Sí, sí, casi, Sí, Chucho, si querés buscarte algunas cosas de víbora o alguna cosa para ponerla así alrededor. Una pitón que le sale media, está media hastiada. Te juro. Pero puede ser cocodrilo, puede ser cocodrilo. Ay, la cocodrila también me gusta. Me gusta. La caimán. Sí, últimamente estoy... La caiwoman. La caiwoman. La caimán me da tipo una trapera, o no sé si trapera. La caimán. Pero un artista ojo, pop. Ahí tenemos a la caimán, mirá. ¡Ay! Pero esa ya bien. Esa foto es como... No se sabe si es el infierno o el paraíso. Y eso está bueno y también. Y es como las dos cosas. ¿A dónde he venido? Y vos, ¿a dónde descubrilo? Y vos, y sale murciélago de tanto. Amo. Amiga, qué lindo que hayas venido. Gracias. Algo que estuvimos hablando antes de que empezara la transmisión es que estabas un poquito harta de los varones. ¿Querés hablar un poquito? ¿A qué cámara miro? A esta. Agarrame. No sé, sí, estoy harta de los hombres ya hace rato. Como que... un poco vine a hablar de eso. Sí. No sé si del hartazgo. Sino como de esta forma que descubrí en la que se manejan. ¿No? ¿Encontraste un patrón? Claro. Como que básicamente... Son muy predecibles también, hay que decirlo. No, sí, pero una también elige caer en esa predicción. Sí, obvio, obvio. En porque, la predicción maligna. Pero viste que una con un poco de cariño... ¡Ay, sí. Esa sos vos! Sí, ay, pero sí. Vos también, igual, no te hagas la boluda. Sí, un poco, sí. Cuando queremos de cariño, lamentablemente cedemos ante gente del mal. Hay que decirlo. Sí. Y todo es igual, creo, en algún momento, sí, en alguna sí, instancia. Sí, sí, sí. Vos sos una persona bastante poderosa igual. O sea, cada vez que yo he caído en esas garras, vos me has dicho, negra, vos tenés que quererte un poco más, tenés que bancar. Mucho carácter. Claro. Como viste, si no, una se anda regalando. No, aparte, algo que creo que vos fuiste la culpable es que, bueno, yo tengo un grupo acá con una amiga. Y que hay como unas reglas básicas. Ah, que es, me lo has mostrado eso. Primero una. Segundo, si se puede lucrar, mandale. Y tercero, no sobrepienses ridícula. Claro. Esas son como las tres reglas de nuestro grupo travesti. Claro. Donde no solamente, es muy gracioso, porque no solamente compartimos estas pelotudeces y memes, sino también nos compartimos las fotos de las personas que nos hablan. Las caras, porque obvio. Sabemos bien quiénes son sus caras. Y decimos, che, ¿ya estuvieron con este? Y obvio, una ya estuvo con ese. Y le dice, no, fíjate que te va a dejar colgada, que pipipi. Que es un pelotudo. Que todo, como todo detallado. Que no quiere cuidarse. Que no quiere cuidarse, claro. Y todo eso detallado. Y una elige si sí o si no. Normalmente, ¿entendés? Sí. De hecho, una vez vos estuviste con uno, hay que decirlo también. Con que yo se lo pasé a ella. Con el boxeador. ¿De hecho hablaron acá? No, yo estoy así. Creo que esto fue en mayo, creo, hace un montón ya. Que un tipo me empezó a hablar y era un tipo que la seguía a ella. Porque subimos una foto, ¿no fue en la radio? ¿Fue la radio? Y ahí vio que estábamos... No, fue una fiesta que fuimos. Una fiesta. Subió una historia y después la empezó a seguir. Sí, claro. Y ahí me empezó a hablar. Y ahí, tipo, me... Pero es que como esas cosas medio que van, como que quieren abarcar todo. Todas. Un círculo y no, todo. No, lo que pasa es que siempre, o sea, sí es como un estereotipo medio femenino, medio travesti, qué sé yo. En ese momento estaba muy femenino. Todos hablan, le hablan a las mismas, a todas, ¿entendés? Claro. Hay varios tipos. Vamos a empezar a categorizar. Sí. A ver, me sirve que es educando a la lesbiana también. Un educando poco. A la lesbiana y educando al chabón también. Sí, porque total. Vamos a hablar de algunas situaciones que pasan. Por suerte vos no tenés que toparte con esas personas. ¿Oh? No, no, claro. Chin, chin. Ahí empieza. Sí, ring. Claro, no es todo es competencia tampoco. Hay amor, hay cariño también. Sí. Pero bueno, también hay muchas frustraciones. Muchas. ¿Qué pasa? A mí me pasó de vivir el sexo de muchas maneras. Vivirlo desde una persona heterosexual. Después pasarlo a vivir como un trolo, básicamente. Ajá. Y luego como una feminidad.
cómo la sociedad va respondiendo ante tu... Sí. Ante tu expresión de género. Sí, vos sos la misma persona, pero por tu expresión de género se te trata de distinto. Diferente. Sí. Eso es muy loco. Y es ahora como van a tomar conciencia de que eso es re loco que te empieza a pasar. Como por ejemplo, no sé, me pasó que ahora que me he visto como así, más traviesa. Ah. más coqueta. Como ponele, los gritos en la calle aumentaron, o las persecuciones en la calle aumentaron. O los sobrepasos en, digamos, como tocar sin consentimiento, que es básicamente lo que le hacen a las mujeres, me empezó a ocurrir. Sí, sí. Y de ahí como aprender a cómo manejarse, yo creo que como que lo vas viendo con prueba y error, ¿viste? Como decir, uff, che, este me dijo esto, pero al final hizo otra cosa, pero... Bueno, a ver el que sigue. Y así un montón de veces. Sí, es algo que de repente recae en vos. Como vos tenés que actuar distinto y no como la otra persona. No la hacerlo. Viste que está como esa carga social que está en esta analogía, ¿no? Como bueno, feminizada y vista de esa manera, cómo cambia el trato que en su momento el feminismo. Que decían como... No te, sí, el feminismo, monóculo. No, esto de no... boluda. No puedo hablar. No, pero como en vez de decirle al chabón, che, no hagas esto, es, chicas, ustedes no vayan con la pollera, no hagan esto, no hagan lo otro. Y es como, ¿por qué yo tengo que cambiar? Claro. Y de repente es esto, como... En un momento ya llega un punto que más allá de la teorización de no, ¿por qué yo te voy a hacer? Y lo empezás a hacer porque tenés ganas de vivir, capaz. O sea, como lo hago porque tengo ganas de vivir. Después discutimos si no debería recaer en mí. Claro, pero, sí, pero al principio seguir caminando. Sí, claro. Obvio. Eso pasa, eso pasa. Pero siento, y acá entra el conflicto, por lo menos que a mí me acoja. ¿Ah? Ay, me acoja. Se termina. Es que se puede decir eso al aire. Me acompleja, me... No, no, como ¿qué decís? ¿Un término que te acoja? Sí, que claro, me acoja. Acongoja era la palabra. Ah, yo dije... Hola, hola, que lucha. ¿Qué te acoge? ¿Qué te acoge en este momento? Y es como que siento que, por ejemplo... Lo mejor de todo y lo que no tiene mambo es el sexo de trolos. El sexo de trolos es más sencillo, hablando todo, ¿entendés? Como que es más sencillo, ¿no? De tu experiencia, les dices. De mi experiencia. Bien. Sí. Ahora me tocó ir como... A ver, la otra vez hice una pregunta, o por lo menos no hice una pregunta. Un amigo me dijo como... Estábamos hablando de este tema... Y me dice, yo en mi ronda de amigos pregunté si alguno se animaría a probar, digamos, ¿no? Cis, heteros. Y el chavo, y todos como que dicen, no, 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 a lo sumo, una traba. ¿Entendés? Y ahí es cuando digo, bueno, hay dos círculos, los maricones y los heteros. En donde se está por tocar... Ahí están las travestis. Acá las travestis. ¿Entendés? Entonces estás todo el tiempo negociando con ese mundo que vos ya venciste todos los prejuicios que venís cargando, que es originados desde el mundo cis, heterosexual, de decir, bueno, yo ya no tengo vergüenza de mí, no tengo que... Y de repente aparecen los tapados. Que es todo lo que conceptualmente... O sea, todo lo contrario conceptualmente de lo que una es. O sea, una persona vergonzosa, no sé si vergonza, pero culposa, no le gusta que... Sí, la palabra tal vez tiene que ver más con la represión. Del mismo. Claro. Y de su mismo deseo. Como decir, es una persona que es consciente de sus gustos sexuales, pero no es capaz de reconocerlos al punto tal de poder mostrarse. No te digo, vamos de la mano en un parque, mi amor. Te estoy diciendo cosas sencillas, como por ejemplo, me pasó que el otro día, yo te lo voy a contar todo con ejemplos. Sí, perfecto. Muy autorreferencial. No, y además método científico. Método científico, empírico. ¿Cuál es el método empírico?
Mi experiencia. Mi experiencia. ¿Qué es lo empírico? Mi experiencia. Bien. Y la de muchas otras, porque sí, esto es, no, un, obvio, es un tema. Es que a mí, pero me interpela. Sirve para entender, sirve para entender mucho más. Por ejemplo, fue un chabón a mi casa, ¿no? Salgo y se pone el barbijo. Y le digo, ¿por qué te pones el barbijo? No, porque dijo, por... ya me huele mal. Ay, ¿cómo es? Por curiosidad, COVID. No. Por... ¿qué? Para taparse. Por el frío. Discreción, me dice. Discreción. Discreción. Estando con vos. O sea, yo, estando adelante tuyo. Y le digo, das media vuelta y te vas. A mi casa ni en pedo entras. Y me voy y me sigue. Le digo, pero no entendiste... que te vas. Encima sigue con el barbijo puesto. ¿Entendés? No, pero adentro me lo saco, me dice. Tipo, ¿qué? O sea... claro. Es el, pero el, se habían el visto real en ese momento, mental. O sea... es un real enfermo mental. No, pero... o sea, no, si le des un... ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero eso, es muy loco cómo... restringen su deseo, ¿no? Sí. Por... una cuestión que es mucho más fuerte que nos atraviesa a todos, que es la discriminación, básicamente. Creo que la discriminación es una forma de defensa del sistema, donde vos un poquito te salís de esas normas y ya empieza a congojarte. Quería usar la palabra. Eso lo quería usar. Sí. No, pero sí, obviamente. ¿Entendés? Entre tus pares te empiezan a discriminar. Y específicamente con los chabones, saben... el nivel de maldad que tiene esa discriminación, porque son los mismos que los producen. Producen esa discriminación y saben que si dicen que van a estar con una travesti, van a ser el blanco de esa misma discriminación, que ellos saben el caudal magno que tiene eso. Sí, muchas veces eso. Pero muchas veces eso incluso es algo que se sostiene. Y nadie es capaz de como de bajar un poco, ¿entendés? Porque capaz que donde uno dice sí, no sé qué, y se muestra seguro ante eso, empiezan a aflojar el resto, ¿entendés? Hay como una cosa que se sostiene por todo este miedo, miedo producto de una represión y producto también de un odio muy grande, más propio, ¿no? Que sí. Después se reproducen los demás. Ni hablar. Pero es eso, a veces se sostiene y es como... tal vez es como... la primera instancia puede ser medio dura, pero... y es bancársela. O sea, es re fuerte lo que estoy diciendo. Pero digo, en contextos de varones, no necesariamente vinculado a esto, pero esta secuencia de no mostrarse de una manera. Como las masculinidades solo se pueden mostrar de una manera, entonces si mostrás otra cosa, vas a tener una respuesta no deseada. Y es una aprobación que buscan entre todos ese grupo de varones. Que obviamente no responden todos a lo mismo, pero sin embargo deberían hacerlo. Sí. Es una cuestión que eso se retroalimenta entre ellas. Pero también cae en una muchas veces, como decir, bueno, ser partícipe también de esa complicidad de estar curioso, de satisfacer la curiosidad de la otra persona estando en secreto, ¿no? Como la travesti es una persona que es amada en cuatro paredes. Siempre adentro de cuatro paredes, ¿no? Y un poco ya, digo, me harta de que todos los encuentros tengan como paisaje el techo de mi casa. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, me harta. Yo no soy una persona así. Yo soy una persona que disfruta la naturaleza. ¿Te gusta el bosque? Me gusta ir al bosque, me gusta salir a tomar algo, me gusta cagarme la risa. ¿Entendés? Pero esa situación, y estoy hablando de un sentimiento, no te estoy hablando del sexo, ¿entendés? Entonces. Sí, tampoco de una cosa extremadamente romántica. Simplemente pero un poco pedo, de ternura. Yo no soy así. La boca se te habló de estupidita. ¿Qué estás diciendo? No, estamos hablando de vamos un rato a la plaza a tomar sí, un mate. Sí, algo del orden de la ternura, capaz, pero tranqui. Algo así. Como tipo, no. Tipo, no sé si quiero que vengas a mi casa si ni te conozco. Claro. Un punto medio, vamos a algún lugar, vemos a ver qué onda y ya, ¿entendés? De última, sí, vamos para casa o nos quedamos en el camino haciendo algo. Claro. Vos sos muy de hacer cosas en el camino. Vamos a decirlo. ¿Vamos a hablar de amor o de ventilar cosas? Claro. No corras el eje. Pues yo tengo para ventilar. ¿Ah, sí? Tengo el ventilador. ¿Crees que juguemos eso? Dale, juguemos. No.
Se baja el stream a los dos minutos. No, es que justamente pasa eso. Si empezamos a ventilar. Por estas cosas tenemos que facturar, porque. Claro. Estaríamos... Y ahí es a lo que vengo. ¿A digo. Facturar? Dos cosas. Una, vamos a pasarla bien, vamos a salir, vamos a hacer algo divertido, vamos a conocernos. Regio. Ahora, curioso. En mi casa, en secreto, bajo mis en contra de mis propias convicciones, el silencio tiene precio. Claro. ¿Entendés? Entonces, el silencio tiene ese precio. Ese es el pacto. Yo soy un objeto para vos, entonces los objetos valen plata. Sí. ¿Entendés? Y es ahí donde de repente estás siendo valorizada por el chabón que te deja plantado, te boludean. Las redes de Levante son una porquería para las travestis. Sí, yo huí de ahí. Sí, porque no hay... ¿Qué? No, que es un prejuicio realmente lo que voy a decir. A ver, pelotuda. No, que... A ver, tiene que meter la lesbiana. Que perdón, no está perdón, pensado... A ver, no, contame, sé, dale, no, mi amor. Pero yo me castigo a mí solita, es eso. No, que no están pensadas para... Son violentas para con las feminidades que son... En general, sí. Claro, pero no, y además como pienso una travesti en Grindr, es como, yo soy macho, ¿entendés? Como... No sé, como que ahí... No, tendría que haber formulado mejor lo que iba a decir. No, pero estás en un gris, en este gris que aparece ahí. Entonces, ahí te recibís hostigamiento capaz por parte de la comunidad, me imagino. Obvio que sí. Eso, a eso obvio voy. Que como sí. que obvio capaz que es sí. como tipo... Yo soy tipo y estoy con tipos, ¿entendés? Claro, claro. Más por mask. Claro, mask ¿entendés? Mask. Sí. Como eso, como que quedás relegada y si vas a Tinder, terminás tipo... Somos una pareja curiosa que queremos... Ay, claro, sí. Como que de siento eso pasa que... pasa mucho. Claro. Bueno, igual lo que le pasa mucho a las feminidades en general, y también le digo como experiencia, es que realmente la cosificación siempre está a la vuelta de la esquina. Es como estás buscando cariño, estás buscando un poco de atención, y la cosificación siempre, o es por parte de la persona que te, lamentablemente te tocó, o es por parte también de una voz que algo que también realmente... De alguna forma te pones en ese lugar. Yo, por el lado de mi experiencia, a veces me pongo en ese lugar porque es el lugar más cómodo. Porque sí, yo entiendo que yo sé lo que vienen a buscar. Yo sé lo que quieren. Uh-huh. Entonces, como que una también se pone en ese lugar y después termina diciendo, ¿dónde está mi deseo ahí? No, porque es que realmente... ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo estoy poniendo? Porque realmente pongo? Estoy... ¿Dónde, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la ven? ¿Tonto? No te le poniendo nada. No, también está, digo, como la necesidad de agradar. Medio que es un mal que tenemos la inmensa mayoría. Sí, ese es tu karma. En general, ¿viste? Esa cosa de tener que agradar y agradar por encima de agradarte a vos misma. Que terminás cayéndote mal. Yo, claro, la verdad que... obviamente. Y a veces le agregás un pelotudo que ni siquiera te reconoce en público. Y decís que... Y encima, cuando son masculinidades, hay una necesidad de aprobación mucho peor. Uh-huh. Porque se articulan otras cuestiones. Así que ya es una... Sí, mira, yo todos los ejemplos es donde se ve, porque vos al explicarlo, mucho no se entiende. Pero cuando vos pones un ejemplo, es ahí donde se ve el micro. Como con el microscopio, ¿ves? Claro. Como las cositas. Por ejemplo, chiquitas. O que no sé, ponerle bien a un chabón, la pasamos re bien, pum, 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 encima, ¿cómo lo hacen? ¿Entendés? Porque es como. Okay. No, algunos es como que no comieron durante 3 días y de repente le das un asado y se claro. lo devoran, pero porque tiene que ver con el fetiche también, digamos. Claro. Entonces, esta persona, que lo voy a decir, la verdad, no tengo problema, no los voy a decir quiénes son, pero voy a decir algunas pautas. Sí, la ventilada. Un chabón, nada, que lo conozco, digamos, de las aplicaciones, un día me pasó a buscar todo, qué sé yo, regio. Obviamente, casado, con hijo, pipipi, y no es Pepe Argento. Por si tenían dudas, no tiene nada que ver fatiga con esto. Es un perfil muy parecido. Es Paola. Y nada, como que eso, ¿viste? Y un día me lo cruzo en la milonga y... Y tipo, ni me mira. Como que nada, ¿viste? Nunca pasó. Después de unos días me vuelve a escribir. Bárbaro. Y me dice, hola, qué sé yo, tengo un cigarrillo que no es de tabaco. Tengo el gracioso. Que no es de tabaco. Sí. Y me dice, te paso a buscar, qué sé yo. Le dije, mira,
¿Te acordás que el otro día en la milonga fui y no me viste, qué sé yo? Digo, no me quisiste ver. No sí, me sí. quisiste ver. Digo, negar el saludo. No es te estoy diciendo que vengas y me... Un saludo, nos conocemos. Sí, nos hacemos cosas, ¿entendés? No sí. una, dos, tres, cuatro, como siete. ¿Entendés? Sí. Negarle eso es negar la existencia y la corporalidad de la otra persona. Sí, y es como... Es hacerla nada. Y le dije, a eso yo me niego. Así que no nos vamos a ver nunca más. ¿Entendés? Como decir, listo. Yo no quiero eso para mí. Está muy bueno que seas bien contundente. A mí contundente. Me cuesta muchísimo. Yo tipo, los tenés que andar amaestrando, como diciéndole las cosas, como, che, mira, esto es lo que va a pasar, si tal y tal cosa. Son o se hacen los pelotudos, vamos sí. a decirlo la verdad, porque son muy maquiavélicos los chabones. Tipo, hay algunos que tienen el fetiche de esto, de estar con una transexualidad, y te escriben, te ponen cosas que están re buenas, que van a hacer, qué sé yo, en el momento del encuentro, desaparecen. Desaparecen, tipo, ¿por qué? Porque tienen como que ya la posibilidad de haber hecho ese encuentro les satisface mentalmente su fetiche y su placer. Claro. Entonces, bueno, voy a contar otra cosa que me pasó. Entonces, bueno, voy a volver a ventilar. El otro día, dos cosas. A ver. Vamos a contarles dos. Fui a Tandil. Sí, porque fue la marcha. Fui a Tandil, en la marcha, toqué la marcha, estuvo re bueno, qué sé yo. Me conecté ahí, pi. Bueno. Y me habla un chabón. Le pongo, hola, qué sé yo, ¿cómo estás? Y ahí yo me acordé la situación que había vivido con esa persona. ¿Viste? Cuando cuando tenés un raconto, se llama como... Estaba 12 palabras y tipo se me vino toda la imagen esa. Resulta que un día, antes de irme, o sea, yo estaba en Tandil, me venía para acá a La Plata, y tenía una hora. La travesti siempre tan arriesgada quería verse en una hora antes de irse con alguien. Y bueno, no solo, ya me había visto con otro encima. Tipo, a veces estoy insaciable y bueno. Y bueno, entonces Tukitu me dijo, bueno, yo te llevo a la terminal, ¿no? El regio, digo, bueno, vamos, qué sé yo, voy a la casa, vamos a la terraza. Una mierda, la verdad que cero tacto. Tipo, una siendo tan hacendosa. Tan dada. Tan habilidosa. Tan geisha. Y te desaproveché esa manera. Tipo, te tendrías que haber cobrado, hijo de mil. Bueno, bajamos. Vamos a poner el ascensor, qué sé yo. Le digo, bueno, ahora me llevas a la terminal. Sí, sí, me dice. Ahí, ahí voy por el garage y te llevo. Salgo afuera del edificio. Nunca apareció. En su propia casa me dejó abandonada afuera. Yo a 20 minutos de irme, o sea, tenía el colectivo. Y no me... nada. Y no salió más. Entonces lo que hice fue con un labial a su puerta de vidrio de edificio le puse coge traba. Toqué todos los timbres y eché un poquito de pis en su puerta. ¿Pero cómo va a ser eso? Mucho. Mucho lo que me hizo él. Mucho lo que hizo él. No, esa persona, ¿no? Sí, olvidate. O sea, qué enfermo, ¿entendés? Como, qué loco. Bueno, volviendo a la historia. Me escribió de nuevo cuando estaba en Tandil. ¿Después que te hizo eso? Después de que me hizo eso, yo dije, ok. No, voy a hacer la boluda. Ay, mi amor, no sé qué, qué sé yo, pipi. Seguimos hablando y le digo, ¿por dónde vivís? En el mismo lugar. Si ya me conoces, me dice. ¿Se acuerda? No te llevé a la terminal y te pido perdón, mi amor. Ay, sí, te perdono. Ahí voy, le digo, bueno, qué sé yo. Y le iba haciendo la cabeza. A mí es medio peligroso lo que hiciste igual. ¿El qué? Lo que hiciste es medio peligroso. ¿Ahora? Ok. Ahora. Pero ¿para qué va a contar? Porque... Y entonces nada, como que dije que iba y nunca fui. Ah, bueno. O sea, le iba diciendo como, che, ¿estás abajo? Sí, sí, estoy abajo esperándote. Bueno, esperá que compro puchos. Y me coleaba. Yo estaba ahí con las chicas. ¿Y qué onda? ¿Es tal la dirección? No, eso es a una cuadra. Ay, bueno, me confundí, ahí voy. Y así, tipo, lo tuve como una hora. Bueno, por Gil, me gusta. ¿Entendés? Eso me gusta. Por Gil. Tipo, ahora estoy muy odiada.
estoy muy odiada. No, pero, y el no, otro día también me pasó lo mismo de un chabón que fui a la casa. Que piensan que pueden hacer lo que quieran. ¿Qué se piensan? Acá la Queluche dice: Dios, ¿a dónde llamo para dar mi testimonio de gorda cosificada? Mando toda esta charla. ¡Ah! Te juro, ¿entendés? Como es que las travestis, las personas. Las cosas tienen dinero. Eso, chiques, tenemos que saberlo. Las cosas tienen dinero. Si no, las personas se alianzan y se afianzan con sentimientos y contratos y con gestos. Si no, dinero. Fácil. O nada. ¿Entendés? Porque si no te hace claro, mierda... Sí. Dinero o nada. ¿Entendés? No, claro, no. No. Eso es. No, no, lo que digo es como gestos, ternura, cariño. Ah, claro. Es forma de regalo. Dame un regalito. A ver, ¿por qué no me regalas? No, digo, como ternura, como gestos, estar presente, preocupación o lo que sea, como tipo una persona que está o nada o plata. ¿Entendés? Sí. O plata. Porque si no es como claro, todo no, pero... para ellos. Todos se la llevan gratis. No, es que es un nivel no. de impunidad que puede hacer lo que quiera. Todo. Y además como tipo acostumbrado a unos niveles que tipo vos agarrás, le ponés coge traba, le meás la puerta y armás es un escándalo. Es caníbal. Haces un escándalo y después vuelve tipo, uy sí, cualquiera perdón, lo que dice, mi amor. Perdón. Y pero también el chabón como tipo, como ya acostumbrados a unos niveles de que sí mismo. Claro, pero como... ¿sabés por qué? Porque también se lo permitimos, ¿entendés? Sí, obvio. Las travestis se regalan. No regalamos a veces. A veces. Pero digo, ¿entendés cómo decir? Si no, si yo le digo que no, va con otra y la otra le dice que sí. Claro. ¿Entendés? No hay problema, porque hay como también un fetiche del hétero. Como decir. Y las travestis tienen. Viste, como también un poco está en esa de. Ay, capaz que si tengo un novio voy a tener un perro, voy a tener el auto, voy a tener la cosa, me va a sacar a comer. Claro. Vómito. Vómito toda esa mierda. ¿Entendés? Como decir, basta de pensar que somos chicas porque no lo somos. Somos travestis. Somos travestis, ¿sí? Entonces es como decir, revalorizar lo que somos. ¿Entendés? Valorizarlo de alguna manera. Valemos por esto, como no si tenemos... somos esto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que un chabón guste de tal o cual persona? ¿Cuál es el problema que a nosotros nos gustan cualquier cosa? ¿Cuál es el problema? No, sí, ¿entendés? Que... como decir que vas por la calle y te gritan, ¡puto! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás descubriendo América? ¿Qué estás haciendo? Total. Solamente puto estás no es señalando un que soy puto, nada y más. Puto no es un insulto. ¿Entendés? O que vengan y se ríen, ¡ay, mirá, está con una travesti! Sí, ¿entendés cómo decir? Sí, no. Sí. Es como los raperos, ¿viste? Que uno dice una cosa y el otro como que lo reafirma. Sí. Sí. Son eso los chabones, ¿entendés? Como decir, están haciendo... No están descubriendo nada, está todo bien. Y de última también, en tu frase, estás escondiendo tu deseo, ¿entendés? También es como eso, como decir, la persona que más se enoja es porque algo... tiene adentro algo te está pasando, que no resolvió, Vanessa, claro. Digamos, ¿no? Entonces muchas veces te encontrás como con esa cuestión de no resolver, papito. Para eso está el psicólogo, ¿entendés? O, no sé, cosa bueno, holística, lo que quiera. Sí, sí, y en ese no resolver normalmente es ahí donde una también hace de terapeuta. Claro. Claro, sí, alguien emparcha eso a falta. ¿No? Te juro. Entonces, sí. No solamente estamos teniendo sexo, sino también te tengo que estar escuchando, tengo que escuchar tus problemas con tu mujer, con la vida que no pudiste tener. Sí, no, un enrosque, yo tipo ya en esa no, tipo. Es no, que por eso ahí es donde tengo dice, media hora porque tengo que ir a buscar a mi novia. Yo un huevo. Los dos si querés. Pero. Claro. Es como decir, no me quiero enroscar en eso. O tipo, no, dejo la moto a dos cuadras porque tipo. ¿Qué? No me importa. Sí, sí. No me lo cuentes. Importa, no me importa, no me, sumo no me importa me lo nada. Entonces, no a lo que vamos con esto es generar una empatía. Es decir, a ver, las travestis tenemos deseos, somos personas, tenemos sentimientos. Mirá lo que estoy diciendo. Algo que mirá una que tiene que dar diciendo, por obvio. ¿Entendés pero... cómo decir? Che, tenemos anhelos, tenemos ganas de pasarla bien. Deseos. Pero ¿qué conlleva esto, no? Tener que decir esto. ¿Hay que redondear o qué? No. Ah. No, yo dormí poco. Entonces... Digo, pasa esto y este conflicto se empieza a plantear. De decir, che, ¿qué onda el amor siendo travesti? ¿Qué onda eso? ¿Por qué no estamos acostumbradas a hablar sobre eso? O que es algo incluso como casi un pecado, ¿viste? Sí, algo como que decir, está bueno, negado. ¿Viste? Entonces... es como algo que
que pasa ahora porque nos empezamos a visibilizar mucho más y también hay una apertura de mental de las personas con respecto al deseo y a la sexualidad. Uh-huh. Entonces se está empezando a ver chabones que se empiezan a vincular con chicas trans y ahí empieza este conflicto nuevo, que es cómo señalamos a esa persona, cómo es criticada esa persona. Uh-huh. Y también desde nosotros, es decir, che, ¿por qué nunca sentimos deseo? ¿O por qué nunca tuvimos amor? ¿O por qué nunca gestos de ternura? Mm. Porque la travesti históricamente vivió en la oscuridad. Mm. Trabajó en la noche. Trabajó en, adentro de cuatro paredes. Y eso ahora empezó a cambiar. Entonces también nuestras relaciones vinculares empiezan a cambiar. Y por eso es lo que ahora me interesa hablar de esto. Decir, bueno, che, ahora hay algo que se plantea, que es nosotras podemos recibir amor también y darlo muy enormemente de una manera espectacular. Entonces, es decir, es eso. Es ganas de estar con una persona o dos o tres, lo que sean. Y ¿al mismo tiempo? No, digo, también, bueno, pensarlo en eso, como, che, ¿qué onda? A ver, no tengo uno todavía. No voy a andar pensando en dos. Claro. Vamos, vamos. Pasa, no, pero se abre un mundo de posibilidades en base a muchas cuestiones que han cambiado, digo, en esto de los de no quedar ligadas únicamente a la nocturnidad o a ciertos ámbitos, ciertos ámbitos a lo clandestino, exactamente. Sigue apareciendo de alguna manera porque esto, ¿no? Como hay vincularse fuerza, con masculinidades cis heterosexuales tiene sus complejidades, ¿no? Sí, 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 sí. Y también como, qué sé yo, tengo amigas, tengo una amiga travesti lesbiana, ponele. Sí. Y ahí como que ya es otro mundo, es otro mambo, es otra cosa, ¿no? Ay, debe ser mejor, no quiero decir ni mejor ni peor, pero siento que la puede. Está en pareja hace un montón, ponele, pero se ahorra todo el issue con los chabones. Y es otra cosa. Es otro problema. A ver, todas las personas somos un problema. La vida consiste en ir resolviendo problemas. Mirá lo que te digo. Obvio. No, hasta incluso curiosidad. Nuestra propia muerte es un problema. Hay que decirlo, sí. ¿Entendés? Hay que pagar el cajón. Y toda esa cosa, tipo, no escapamos. Entonces, es decir, ¿cómo podemos resolverlo de una manera sin tanto incumbiendo a nuestra psiquis, ¿no? En nuestra uh-huh. salud mental, en esa resolución de problemas, digamos. Uh-huh. Mira, ahora sí, utilízame el pi, porque voy a decir una palabra que no. A ver, a mí me encanta la y odio a los hombres. Eso es lo que me pasa. Sí, claro. Una dicotomía. Muy bien, todo muy sincronizado. Che, gracias, querido. Claro. Podemos hacer un juego después con eso. Vos estás tipo, acabaste de descubrir algo, tipo. Wow. Porque ahora cuando querramos decir cosas, ¿sí? La pueden decir. La podemos total, decir. Sí. Tiene que haber una sincronización de este claro, tipo. Claro, claro. Okay. Y es como eso, como decir, no sé qué pensar, no sé qué sentir. Pero es por esta contradicción, ¿no? Como decir, che, loco, ¿cuándo vamos a sentir? Vamos a tomar un helado. Claro. Sí, otro. Es como, eso yo todavía no lo viví. La verdad, no sé qué se siente. Sí, muchas veces también. No estás pidiendo amor, no estás pidiendo nada raro. Uh-huh. Estás pidiendo simplemente una atención que creo que cualquier persona que con la cual tenés alguna clase de experiencia del tipo sexual o íntima puede suceder. Sí. Entonces, ¿por qué con nosotras no? Uh-huh. Pienso. Yo soy como la estúpida que dice cosas acá desde su experiencia. Me gusta, me gusta. Pero está bien, todas son válidas. Soy como Miguel Granados, una cosa así. No, soy una lesbiana. Lesbiana. Una lesbiana, una no binaria puede ser. Pero, lo que pienso también es que lo puedo analogar con experiencias mías que tienen que ver con otras cosas y otros procesos más de terapia y demás, que también muchas veces. Digo, ¿hasta dónde está el deseo de ser de cierta manera o mostrarse de cierta manera? ¿Y hasta dónde es una respuesta a un mandato de lo que se espera de las travestis? ¿No? Como tal vez tenés otro tipo de deseos, otro tipo de necesidades y demás. Y no solo porque hay algo que se coarta, porque es una realidad, por falta de derechos y demás.
sino que también muchas veces es lo que se termina esperando de vos o lo que la sociedad espera de vos, y entonces de repente es como, bueno, soy esto porque quiero o soy esto porque, ¿no? Como, claro. No sé, pienso en algo que hablando muy desde el estereotipo y demás, como tipo, tengo que coger un montón o tengo que esto, el otro, y capaz que no, ¿entendés? Y capaz que te reconoces de otra manera, además de que la sexualidad y demás las identidades son dinámicas, te reconoces de otra manera y en realidad es como, es lo que te fueron dejando y vos es más o menos lo que hiciste con eso, ¿no? Te juro. Claro. Pasa algo que es desde el acercamiento de los chabones hacia las chicas trans. Mm. Y últimamente, como que yo siempre estoy muy reacia a eso y ahora es como, bueno, voy a charlar a ver qué onda, ¿no? Como que me estoy abriendo a el encuentro en la calle, dejar las aplicaciones y decir, bueno, che, en una fiesta, porque también eso, como vos decís, en un lugar, yo tengo mi propio prejuicio y digo, ay, soy travesti, nadie me va a querer, qué sé yo, porque claro, esa también lo que, nadie me va a hablar, que te educan, ¿entendés? Claro. Sí, sí, obvio. Pero de repente viene una persona y empezás a charlar y pi, y estás charlando. Solamente eso, ¿entendés? Como decir... Claro, ya se articula de otra manera, claro. ¿Entendés? La otra vez me pasó, estaba en un bar y qué sé yo, y vinieron unas personas y estábamos charlando, viví, estábamos re bien. Y viene otro nuevo de ellos y empezamos a hablar de música, tipo, empezamos a hablar y me dice, igual a mí me gustan las chicas. Y ¿yo tipo, qué soy? No, no. Y además, ¿pero por qué me preguntas eso? Estamos hablando de música. Sí, pero eso es como... ¿Entendés? Como que yo diga de repente, yo no me cogí a mi hermano. Claro. Nada, y tipo, ¿eh? Es raro, vos lo tenés en la cabeza. Yo no estaba pensando eso. Claro, ¿entendés cómo es? ¿Qué te pasó? ¿Entendés cómo? Y yo le digo, es un problema claro, para vos esto. Y lo primero, no sos mi tipo, le digo. Disculpame que y dice. Y segundo, ego. Que podemos ser amigues. ¿Entendés? Como, de falta eso también, como decir, che, ¿sabes? Una sexualización. Ser una amiga, ¿entendés? Como es absolutamente la sexualización plena sobre un cuerpo travesti. ¿Entendés? Como decir. Pero porque es con lo que nos educamos. Una travesti es lo más parecido a una vedette que puede haber. Es como claro. La vedette. Pero eso ya pasó, chiques. Ahora no es necesario que nos intervengamos quirúrgicamente o con hormonas. Ya eso es una decisión individual de cada una de las personas. Sí. Lo que importa es básicamente cómo se siente. Y por eso también es tan importante preguntar los pronombres. Ejemplo, si vos querés generar una empatía y una comodidad en ese vínculo. ¿Entendés? Sí, tampoco nos desde nosotros decir, che, esto es un chabón y ya empezar. No, también puede ser una persona que se sienta diferente. Nada, me parece como eso. O ponerle, también me pasa hoy, estaba hablando con un chabón y me dice, che, ¿estás buscando dinero? Me dice. Al toque. Siempre. Tipo, pero ¿por qué? O sea, le digo, primero sí. ¿Quién no busca dinero? Primero en sí, este segundo. Alquilo. Pero yo nunca te... Nombré, ¿entendés? Estamos hablando de eso, vamos a un parque, qué sé yo. Sí, sí, es ¿en como qué momento te dije? Lo único que está, que como una realidad posible, única, es la prostitución. Claro. El trabajo sexual, digamos. Claro. Y es como, no, o sea, puede ser, pero ¿por qué lo supones? ¿No le hablas a todo el mundo que, y le decís, estás buscando dinero, gatita? ¡Ah! ¿Entendés? Claro, ¿no? Pero como, ¿por qué? ¿Sabés qué? ¿Por qué has presentado eso? Me acabo de acordar, y con esto capaz nos podemos despedir, de una situación tan traumática que fue muy traumática después cuando lo analicé, que lo viví con vos. Eso ¿en la fue. Fiesta? En la fiesta que fuimos, que hoy conocimos un chico, un tipo. Espera, ¿eso vas a contar? Sí, voy a contar solamente una situación, que es lo que más me traumó en el momento, que creo que te podría haber pasado a vos, solamente que vos tuviste pilla y dijiste... Entonces era la situación que pienso. Sí. Sí, lo vas a contar. El tipo, como que estábamos bailando en un momento, esto fue también a principio de año. Pensé que iba a decir, ¿eso fue? No, fue hace un montón. Fue hace un montón. Yo en ese momento estaba re en una, estaba como bueno, en varios problemas en la cabeza, pero había salido con. Estaba vulnerable. Estaba muy vulnerable. Salí con las chicas justamente para salir un poco de ese lugar. Ellas me rebancaron en eso. Salimos, conocí, bueno, apareció este tipo. Primero la encaró a ella, yo esa parte no la había visto, la encaró a ella, ella lo vio, dijo, lo miró, le hizo como un escaneo. Yo ese escaneo no lo hice, le acepté el baile, empezamos a bailar y de un momento al otro me agarra la mano y me hace que le toque su erección. Pero no, o sea, no estás contando algo que es sumamente principal. O sea, yo cuando estaba esa persona atrás mío, miro...
Y tenía su tuiteaba afuera. Eso también. En pleno boliche. Claro. Y después ella me lo contó. Y yo dije... Y me dijo, y sí, negra, a mí me lo mostró, me dice. Y yo como, ah, bueno. Y después encima el tipo me esperó afuera. ¿Y qué me dijo? Vamos, Lucía. Vamos, Lucía. No, ¿cómo era el nombre que me inventó? Vamos, Camila. Me dice... Y Camila, vamos, me dice, y yo, no, como no voy a ningún lado. Leonel, ¿qué vas a ir con ese? Bueno, pero una persona que está completamente corrida de la realidad. No, pero ¿sabés lo peor de todo? Es que cuando esta la canceló, yo lo cancelé, yo vi cómo fue atrás de otra, ¿entendés? Y yo, como obviamente, yo estaba casi media borracha, estaba en... Después... Yo siento que gente que está en chats así de internet y sale una fiesta. Sí. ¿Entendés? Sí. Como que está en la casa mirando, ahora pone pip. Está en la casa, ¿estás Guido? Para poner un pip. Está en la casa mirando pornogra... Lo más importante. Es rarísimo. Es como que digo, la puta madre que le... Está en la casa así todo encerrado, ¿entendés? Como que todo, no se vaya hace 3 días, está encerrado, no tiene un puto amigo que le diga, estás recorrido, mi amor. Y va y sale así, está en Twitty. Arruinás los dibujos. Ah, está en Twitty. ¿Entendés? En una fiesta. ¿En dónde era la fiesta? No sé si se puede, porque hay sponsor, supongo. No sé, ni me acuerdo dónde era. Una fiesta. Y la pasamos re bien más allá de eso. Después yo entendí. Estuvo hermosa. No, que estuvo, más allá de eso estuvo re lindo. Pero después yo entendí, o sea, en ese momento no caí, pero después entendí, digamos, de lo choto. No, el nivel de abuso del chabón. De verlo al choto. Claro. Los chotos de verlo al choto. Sí. Sin el consentimiento de una. Entonces, claro. Uh-huh. Para mí estamos... hay que... No también solamente... digamos algo. Para una Dale, cosa decilo, quiero decir. Decilo. Perdón que te interrumpa. Porque acá todas también queremos digamos decir. Algo. Porque si pasaba esto y era una niña blanca de clase media heterosexual y hacía esto, había carteles escrachando al chabón por toda la ciudad. Sí. Puede como ser ver, que sí. O sea, no, y no es como no es para generar rivalidad, no, pero habría sino más como apertura para entender como el nivel de como de las violencias que están aceptadas hacia las travestis, ¿entendés? Sí, como sí. Está renaturalizado y bueno, sí, pero vos también claro. Sos travesti. Claro. ¿Para qué elegís ser ¿Para travesti? ¿Para qué elegís? Que bueno. Ponete corbata. Bancate la sola, ¿entendés? Claro. Cuando tenés toda una sociedad que te está criticando y vigilando cada fucking paso que haces uh-huh. en esta fucking tierra, porque uh-huh. no hay lugar donde te puedas escapar. Sí. En el micro todas te están viendo, te tomas un helado, todas te están viendo, uh-huh. y es como decir, basta, sí. basta, quiero ser una persona, sáqueme de ese lugar donde... Sos otro montón de cosas como, además de ser travesti. Claro, ¿entendés? Sos artistas, sos cantantes. Claro. No sé. Todo el tiempo tenemos que hablar de esto, pero es, ay, pero les encanta hablar que son travesti. Y sí, porque la verdad que es mi fucking problema. Es necesario, claro. No me queda otra. Me gustaría poder narrar desde otros lugares. Me encantaría. Me encantaría poder hablar, de olvidarme de eso. Pero no. Pero es culpa de ustedes, mi amor. No es culpa nuestra. También un poco de culpa, porque entramos en eso y decir, bueno, ¿y bueno, qué pasa? Este es mi último discurso sobre transexualidad. En este momento. Este colectivo yo me bajo. Pero viste como decir, basta. Mm. Y pasémosla bien y podemos ser amigues. Y hay otro tipo de vínculos. Dejemos de sexualizar tanto las cosas. Uh-huh. Si bien es riquísimo y qué sé yo. Como en el momento que sea. Uh-huh. Comuniquémonos mejor. Digámonos uh-huh. lo que nos pasa. No seamos tan regaladas. Chicas, no seamos tan regaladas porque... Ahí es sí se van a querer matar. Si nadie les dice que sí, se van a querer rematar, ¿entendés? Mm-hmm. Y entonces es, no digan que sí tan fácil. Mm-hmm. Hoy en día, empecemos a dejar las cosas de las aplicaciones, porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar. Hoy en día, más que nunca. Entonces, como decir, porque saben lo que está pasando, ¿no? Como que básicamente lo que está pasando hoy en día es la venganza del macho. Sí. Mm-hmm. Como toda esta feminista, como chuchuchuchuchuchu, ahora van a ver lo que les pasa. Y hay una cosa que tenemos que saber, que es que somos minoría. Y la otra persona también es parte de una minoría. Y la otra persona también es parte de una minoría. Si todas estas minorías se suman, somos mayoría. Total. Entonces, dejen de sostener un discurso que no se puede sostener con nada. Que solo se sostiene con amenazas y miedo, sí, porque no es real, uh-huh. ¿entendés? Entonces, dejemos esa paparruchada
Y vamos a tirar, ¿por qué es tan fácil tirar todo el mismo carro? Mm. ¿Por qué hay sí o sí hay que sacarle algo para tener yo otra cosa? Mm. ¿Entendés? Uh-huh. Ya estamos hablando de otra cosa, ya vine a hablar de otra cosa. No, pero todo tiene que ver con todo. Sí, todo tiene que ver con todo. Sí, y de última, que también reconozcan que si ahora se están organizando es que lo aprendieron de feminismo, que básicamente ahí es donde empezó la organización. Uh-huh. Básicamente se están copiando. Y son unas copianas. Son unas copianas. Bueno, hermoso tenerte, amiga. Qué rosca. Gracias, ¿eh? Sí. Uy, amo la rosca. Sí. Amo la rosca. Escúchame, y hoy creo que todo lo que está sucediendo también es como de repente estamos juntándonos muchos más y hablar mucho más profundamente de lo que nos pasa y entender. Colectivizarlo, sí. Colectivizar todo eso creo que también es algo, por desgracia, positivo que está pasando. Y creo que es algo necesario. Empezar a hacer foco en nuestros vínculos principales y empezar a no olvidarlos y que todo deje de ser tan difuso. Empezar a che, esto es real. Sí. Voy por acá. Total. Dejar la pelotude de la aplicación, dejar la pelotude de lo pu. Ahora lo importante son las amigues, la familia que uno elige, la comida, tomar agua, es algo que, por ejemplo, que, el plato solar. ¿Entendés? Como que se está metiendo con la comida. Sí, de repente es tremendo eso. Básicamente con la comida. Entonces es muy peligroso. Hasta muy peligroso. ¿Qué es lo que estamos festejando? ¿Qué es lo que estamos festejando? Hambre. Desgracia. En vez de ponernos a trabajar en contra de eso. No sé, me parece bastante ilógico. Como todo en esta sociedad. Y ahí empieza la desesperanza. Harta. Bueno, amiga, fue hermoso tenerte, la verdad. Volvé cuando quieras. Gracias. Cuando quieras, obviamente. Estás habilitada a rosquear acá con nosotros. Bueno, cuando puedes quieras. Seguirme en el Instagram. Mi Instagram es Santa Baby. Para más rosqueo. Si lo ven por YouTube, está en el graph. Ah, mira, ahí está mi Instagram. Y que es Santa Baby. Para charla, les quiero, dice. Ay, te pueden escuchar, pueden ver tus videos. Pueden escucharme. Pronto les tiro una promicia. voy a sacar un videoclip. Ya está hecho el video. Okay. Wow. ¿De qué tengo que. De una canción que se llama Mi propio Versace, que habla básicamente de despojarse de tantos prejuicios y de tanta cosa con la que nos vestimos. Bien. Y dejar nuestra única prenda al descubierto, que es nuestra piel. Entonces, como trata un poco de eso, como de che, desnudémonos de forma literal y de forma simbólica. Sí, que lo que más importa es eso. Sos vos y no lo que. Claro, tenés a ver cuánto nos aguantamos el estar desnudes. Como che. Y hablemos. Que es muy loco lo que pasa en esas situaciones. ¿Cuándo Así sale? Que no lo sé. Ah. Está hecho. Sale más 2024. Un beso enorme a todos los que fueron partícipes de esto. Estoy sola. O sea, en la escena, digamos, estoy yo sola. Pero es como un video performático. Trabajo un concepto que es este, el de la ropa, qué sé yo. Está muy divertido y está muy bueno. La verdad que un beso enorme a todos. Fue el trabajo más grande creo que hice hasta ahora en videoclips. Ahí va. Me encanta. Apostando fuerte. Sí. Me encanta. ¿Cuándo Robotrola tiene video? Robotrola no tiene video. Yo quiero Robotrola. Es mi canción preferida y de hecho la tengo en mis me gusta. Amo. La reescuchas. Tengo una como una. De hecho una la pasamos idea. El otro día. Amo. Una idea. Ay, mira, ahí está. Es. Oh. Eso lo. Oh. ese es lo de. Odisea del espacio. Sí, 2001, sí. Claro, que un poco también habla sobre eso. Todas las cosas que la pongo de Robotrola me encanta. Es como. Ciencia ficción. Claro. No ciencia ficción, sino como del control, digamos. Ah, me gusta. ¿Me haces una parte de Robotrola? Que es la de transición. La estás exponiendo, amiga. Se pone tímida. Es que yo soy tímida. Sos pudorosa, capaz. Soy pudorosa. Yo soy re pudorosa, pero soy sociable, ponele. Claro. Pero soy pudorosa. Mirá. Amo. Amo esta canción, amiga. Me encanta, ¿eh? De hecho, también es la favorita de tu gran amiga, la Fla. Coincidimos en eso. Claro. Es nuestra canción. Es la canción más pop que tenés en el disco también. Es que pronto se vienen esas cuestiones. Se viene esta, ¿no? Estoy más en plan no ser tan filosófica en las canciones. Bien. Sino en plan más bailar. Ok. Más pop. Más tipo. Claro. No, aparte tu voz, amiga, suena hermoso acá. Ay, en la realidad no. Ay, no. Sí, la verdad que mucho autotune. Me encanta. ¿Qué te digo?
quedo acá. Por eso yo. Limón, amiga, me encanta. Cambié la ciudad, ya no me quedo acá. Por eso yo me voy de fiesta. Encendida, armónica. ¿Nos vamos con esta canción o no? Sí, dale. ¿Te parece? Vámonos. Gracias, amiga. Gracias. Sos lo más. Gracias. Un beso a hermoso. Todos. Gracias por escuchar. Un gran saludo al equipo técnico. Ah. Y a ustedes también. Entregar, entregar. Es en otro tono, amiga. ¿Cuál es? El deleite, Sar. Es...